Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Gracias, por estar ahí, compartiendo una vez más pastelería artesanal. Y se dan cuenta ustedes qué apertura, ¿no? Ustedes están observando una verdadera realización artística. Es una escultura integralmente elaborada en chocolate y representa a un recolector de cacao. Y cuando hablamos de cacao, obviamente que nos referimos, bueno, al gran protagonista de la pastelería, el chocolate. Le cuento que en esta pastelería artesanal hoy les vamos a brindar a ustedes, bueno, unas elaboraciones para tener muy, muy en cuenta. Porque nuestro objetivo es compartir, es en alguna manera difundir y promover a ustedes aquellas formas y aquellas maneras a tener muy presentes al momento de consumir pastelería artesanal. Cuando usted va a su confitería amiga, cuando conversa con su pastelero artesanal. Ese es el objetivo. Si bien usted ya sabe mucho, mucho, pero siempre algunas cositas, algunos detalles quedan para que nosotros se los refresquemos y para que ustedes los incorporen mecánicamente, bueno, al momento de consumir. Usted después me cuenta. Le puedo asegurar que el programa de hoy es un programa para no perderse detalle. En otro orden de cosas, les quiero agradecer muy sinceramente los mails que nos envían con inquietudes, con comentarios, porque eso verdaderamente nos gratifica. Y tengan la seguridad que a todos les vamos a contestar. Esta pastelería artesanal comienza hoy de la mano de un profesional, de un verdadero maestro pastelero. Su nombre, José de Alonso, y yo ya voy en busca de él y él les va a contar un poco más de qué se trata esta edición. Gracias, Oscar, por invitarme nuevamente a Pastelería Artesanal. Y hoy tengo acá dos jóvenes, dos proyectos que son el futuro de la pastelería. ¿Sí? Tengo acá a mi lado a Mercedes Sánchez, ¿sí? Una piba que le pone garra a la pastelería. Igual que Luquitas Carballo, ¿sí? Que también le pone mucha garra, mucha fuerza, ¿eh? Sobre todo entusiasmo a lo que es la pastelería, ¿sí? Bien, y ellos hoy nos van a deleitar, ¿sí? Con dos elaboraciones. Dos elaboraciones que son, una es el volcán de chocolate y la otra es esas masitas, esas pequeñeces, esas delicateces que le dan cuando uno va a tomar un café, cuando uno se sienta a charlar con un amigo, esas pequeñeces, o aquello que encontrás en las boutiques. Eso, con eso nos van a deleitar estos muchachos hoy. Bien, si ustedes me permiten, le voy a ir relatando el paso a paso o el trayecto que va a ir haciendo Mercedes con la elaboración del volcán. Bien, Mercedes, lo que va a hacer ahora va a fundir el chocolate, ¿sí? ¿Por qué fundimos el chocolate? El chocolate lo tenemos que fundir porque hay un proceso de mezclado, de elaboración, ¿sí? Que no podemos utilizarlo así en ese estado que está. Entonces, lo va a llevar al microondas, lo va a derretir a una temperatura aproximadamente de 45 o 50 grados hasta que esté totalmente fundido. Bueno, aquí tenemos nuevamente a Mercedita, que ya tiene el chocolate fundido, lo está revolviendo ahí un poquito, eso, bien, para que se integre bien. Sabemos muy bien que el chocolate está formado por unos cristales, ¿sí? Que necesitamos que se derritan y se unan para que el chocolate tenga su fluidez clásica, ¿sí? Del chocolate, eso, ahí bien, bien, mostrar de vuelta, eso, ahí bien, ahí está muy bien integrado el chocolate y fundido sin ningún tipo de grumos.
Bueno, el otro paso a seguir es que tenemos aquí manteca pomada, ¿sí? No está derretida, ustedes ven la textura que tiene, que no está líquida, pero sí está blandita. El clásico punto pomada. El paso a seguir ahora es el siguiente: integrar la manteca junto con el chocolate. Despacito, vamos a ir volcando. Eso ahí, para que no salpique. Ah, bien, lo importante en este caso es que nosotros tenemos igualdad de temperatura, que es lo fundamental para que no queden grumos y sea una buena incorporación. Ahí, con movimientos suaves, Mercedes va a ir integrando el chocolate. Eso ahí, formando una textura uniforme. Ahí vamos, bien, bien mezcladito por los costados. Eso, ahí vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Ahí vamos, ahora. Bien, ahora ya tenemos prácticamente todo integrado. A ver, hacemos, levantamos. ¿Cómo parece que se hubiera puesto espeso el chocolate? ¿Eso por qué? Eso es porque le incorporamos materia grasa. El chocolate tiene un porcentaje de materia grasa. Entonces, al agregarle más, queda como cremoso, como untuoso la textura del chocolate, ¿sí? Ahí ven, vemos la fluidez que tiene, que ya no se desliza como hoy. ¿Ven? ¿Ven? Eso, ahí está, ¿sí? Vamos a colocar en el bol los huevos, junto con la cantidad de azúcar, y ahí vamos a comenzar a batir. Ahora, no es necesario batirlo a blanco esto, simplemente es romperle la estructura, es decir, licuar el huevo y derretir un poquito el azúcar, que se le vaya ese granulado que tiene. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que el huevo se licúe, no queden, si ustedes, por supuesto, huevos han hecho infinidades de veces, tiene como una pielcita el huevo, entonces, a medida que lo vamos batiendo, le vamos incorporando el azúcar, eso se va disolviendo. El otro paso a seguir es el siguiente: incorporar el batido de huevo sobre el chocolate. Así, de esta forma, vamos volcando. Eso ahí. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Bien, y ahora, con movimientos circulares, vamos a ir integrando el huevo junto con el chocolate. Ahí vamos. La forma clásica de envolver es en semicírculos y siempre, así como está haciendo Mercedes, siempre rasgando de abajo, como que lo estuviéramos batiendo, ¿sí? Entonces, de esa forma, integramos bien el producto con un producto con el otro. Es decir, en este caso, el chocolate junto con el batido de huevos. Y bueno, y aquí viene Mercedita con los moldes, que los hemos llevado al frío, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algo. Los moldes están enmantecados, pero no están enharinados. Le pusimos manteca, los llevamos al frío para que de esta forma la preparación se adhiera correctamente digamos, a las paredes del molde. Ahora, Mercedita va a incorporar la harina, ¿sí? Le voy a ayudar a sostener el molde, ahí un poquito, ¿eh? Y ahí ella va a ir mezclando la harina en forma envolvente. De esa forma, vamos a incorporar una pequeña porción de aire, que es lo que va a ayudar al producto a que desarrolle. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Mercedes, aquí tiene ella un tubo con una manga dentro, una manga de plástico, donde ella va a colocar parte de la preparación en la manga. ¿Por qué ponemos en el tubo la manga? Sencillamente porque siempre que hacemos una preparación o algo, lo hacemos solo, entonces no hay quien le sostenga la manga, y ella tiene que buscar un lugar donde poner. Ahora vamos a pasar a rellenar los moldecitos, ¿sí? No es necesario llenarlos hasta su totalidad, simplemente con un 3/4 va a ser suficiente.
Ahora, a medida que lo vamos, llenando, ¿sí? Vamos a ir, como quien dice, golpeándolo un poquito, así. De esta forma, ¿para qué? Porque como nosotros lo estamos colocando con la manga, van a quedar circulitos de la preparación que va quedando. Si se alcanza a ver, van a ver cómo no está bien unida la preparación. Se notan como circulitos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es unificar todo esto para que sea una textura pareja. Bueno, y en este momento, una vez que ya están llenitos los moldes, lo vamos a llevar a la heladera y lo vamos a dejar reposar aproximadamente 10 o 15 minutos, por ahora. Ahora, Mercedes ya retira una vez frío los volcancitos, lo traemos y colocamos en el horno. Ahí. Bueno, mientras tanto, Mercedes va a proceder a decorar el plato, porque es necesario tener el plato decorado y listo en el momento de retirar el volcán del horno. Bueno, ahora una vez cocido, Mechi va a proceder a dar vuelta a los volcanes. Ahora sí, le vamos a espolvorear un poquito de azúcar impalpable. Eso, ahí apenas una lluvia en modo de decoración. Bueno, estamos acá ahora con Lucas. ¿Qué haces, Luquita? ¿Cómo te va? Todo bien, Pepe, muy contento. Bueno, ¿qué estás por hacer? A ver, contame un poquito. Lo que voy a realizar ahora son pepitas con almendras y mermelada de frambuesa. Acá lo que nos está haciendo Luquitas, nos está elaborando esas clásicas petit four secos, llamados así, o masitas secas, ¿sí? Como comúnmente también se llaman. Que cualquier pastelería artesanal o la pastelería de su barrio lo puede conseguir. Esta es una masa que está elaborada, ya cabe decir, con materia prima de primera calidad, ¿no? Es a base de harina, materia grasa, manteca, azúcar impalpable y huevos. Mejor dicho, yemas de huevo. Este tipo de masitas que nos está demostrando Luca acá son prácticamente no, son totalmente artesanales. Acá no existe ningún tipo de maquinaria, ni siquiera para el amasado, ni para forma, nada, solamente son pura y exclusivamente hechas a mano. Bueno, Pepe, lo que vamos a realizar ahora es la famosa caracola. Esto vos agarraste un poquito de masa. Sí. La mezclaste con cacao. Con cacao. Y hiciste una masa blanca abajo, otra masa de chocolate arriba. Sí. Y ahí fuiste dándole forma. Fui dándole una forma, enrollándola hacia adentro. Veo que la primera masita que hiciste y estas que hiciste ahora, se estás poniendo en una bandeja que tiene un papel. Sí. ¿Cuál es el motivo de colocarlo sobre un papel? Lo que tiene es que estas masas tienen mucha cantidad de grasa. De materia grasa. De materia grasa, de manteca. Sí, sí. Entonces, sí. Si no tenemos el papel, se va a adherir todo a la lata de aluminio. Ah, es como que se forma una plancha de materia grasa. Sí, una plancha. Ah, te entiendo. Bien, bien. Bueno, ahora Lucas va a ir a la heladera a retirar un cilindro de masa. Porque debido a la cantidad de materia grasa que tiene este producto, es necesario mantenerla en el refrigerador por una cuestión de que, claro, a temperatura ambiente se ablandaría, ¿no? Muy bien, Luca. Bien, ajá. ¿Y ahora? Lo que voy a hacer es tirar un poco de harina, apenas, para que la masa no se me adhiera al mesón. Y ahí es como que lo estás emparejando. Voy a emparejar de nuevo el cilindro para poder cortarlo y que quede parejo con las demás. We'll be right back.
Ok, ¿y ahora qué estás haciendo? Y ahora lo que estamos realizando es con la misma masa de la anterior, una masa blanca y una de chocolate, pero con una distinta forma. Bien, y ahora observamos que Lucas va a ir cocinando ese producto que acaba de terminar. Este es un producto que tarda aproximadamente entre 10 y 15 minutos, depende de la temperatura y el tipo de horno. ¿Qué importancia le asignás hoy esto de observar en la juventud tanta fuerza, tanta pasión y que le están dando a la pastelería indudablemente, bueno, enfoques renovadores, impulso nuevo? Lo que me llama la atención es las ganas que le está poniendo la juventud. Las ganas, yo veo como la... Es decir, yo soy docente, ¿no es cierto?, de pastelería. Y veo cómo la gente busca información, mejor dicho, la gente, los chicos, buscan información, te preguntan, quieren innovar, y Pepe, ¿se puede hacer esto? Y Pepe, ¿podemos hacer el otro? Es como que ellos buscan y escarban, como que están continuamente activando su creatividad. Tienen esa inquietud de la fusión, de poder mezclar el líquido con lo sólido, y eso es interesante porque eso, ellos mismos se incentivan. Por supuesto, uno trata de acompañarlo lo más que pueda, pero ellos buscan y se van incentivando mutuamente. Y yo veo, es decir, con los compañeros y los colegas de distintas pastelerías artesanales que vienen y consultan y preguntan y traen su opinión, que la gente misma va y es como que les pregunta a ellos mismos qué es lo que tiene, cómo está hecho, ¿Le pusieron esto? ¿Le sacaron el otro? ¿Tiene buen gusto? ¿Cómo? Es decir, ¿con qué lo puedo acompañar? Yo veo que se está como imponiendo ese diálogo entre pastelero y cliente. Yo creo que, bueno, como bien sabe la gente, es decir, tuvimos una buena labor en estos últimos torneos, tanto en el latinoamericano como en el mundial, ¿sí?, en la Copa del Mundo. Y vos sabés que nos han dicho los mismos maestros, cuando hablo de maestros hablo de allá arriba, nos han venido a dar la mano, pero más de 4 veces, felicitándonos, no solamente por el trabajo, sino por las ganas que pone el pastelero argentino en su trabajo, en su creatividad. El público es nuestro juez. Es decir, si yo estoy haciendo un producto, por supuesto, es decir, por ahí a mí me gusta, pero a cientos de personas que tengo afuera, capaz que no. Entonces, yo tengo que, mediante mi conocimiento o de los maestros pasteleros, el conocimiento que tiene, pero sí tiene que convocarlo a la gente para que la gente, aparte de que se le despierte ese saborcito, sea el juez nuestro. Sea nuestro juez, sea nuestro decir, sí, esto está, esto va en crecimiento. Pero que si no, siempre nos vamos a encerrar en lo que decimos nosotros. Y yo creo que la pastelería artesanal es esto, es que el pastelero trabaje con el público, hable con el público, hable con la gente, muestre sus inquietudes, su afán de crecer, pero crecer junto con el pueblo. Pepe, como siempre, ha sido un enorme gusto tenerte en Pastelería Artesanal. A ustedes, realmente muchísimas gracias por acercarnos el talento, la inquietud, la capacidad y hacernos ver lo que promete y de la manera que se trabaja en pastelería, en capacitación, mirando el futuro, ¿no? Así que, un placer, mi amigo, ¿eh? Ahora, como decime, siempre. Decime, ¿no te comerías un café con un petit gros? Pero ¿cómo que no? Y si el café es rico, estoy seguro que es rico. Si le agregamos el café, bueno, vaya que vaya. Amigos, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Este ha sido otro Pastelería Artesanal para compartir con ustedes, sí, los intensos sabores, los diversos sabores. Como siempre, para pasarlo lindo. Chao, nos vemos, el próximo jueves.
Y esta, amigos, ha sido otra edición de Pastelería Artesanal, espacio periodístico que cuenta con el auspicio de la Cámara de Confiterías de la AHRCC y el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, entidades fundamentales en la difusión y concientización de los valores de la pastelería artesanal.